Detective Castellanos. ¿Eran los recuerdos de otra persona? Estaba hablando en sueños. ¿Ha tenido una pesadilla? Debemos conservarlos bien. No, no, por ahí no. No. Cualquiera diría que ha visto un fantasma. Un momento. He visto esta casa antes. No he estado aquí antes, pero...
¿Y ahora qué? ¿No cree que debería usar el gel verde? ¿Qué tenemos aquí? Sujeto número 58, prueba 92A. Colocación de electrodos en la región del dolor M33. Inefectivo. Preveo grandes resultados al estimular las secciones. Perfecto. ¿Qué acabo de activar? Este es... ¿cómo se dice? ¿Tu Sancta Sanctorum? ¿Tu propio laboratorio? Me deja sin palabras. ¿Por qué ha vuelto? No le he dado permiso.
otra vez? Sujeto número 14, prueba 88C, sistema límbico, tercer intento. Colocación de electrodos C4, estimulación del giro cingular, el centro de la esperanza. Al estimular el eje de la esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente. Este año el hospital no ha recibido el donativo habitual de la... Ya solo queda una. Sujeto número 12, prueba 71B, colocación de electrodos A2, estimulación de la amígdala, sitio de recuerdos y emociones, el centro del miedo en el cerebro. Por favor. Por favor. Ana, no. No. El sujeto siente lo mismo que yo, pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo soporto a diario. Si supieses cómo me satisface ver esa expresión en tu cara, ¿de verdad creías que si me encerraras dejaría?
La simulación a máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva. Los sujetos gritaban desesperadamente, pero morían enseguida. Los ajustes individuales ofrecen mejores resultados. Solo queda saber en qué áreas debo centrarme. Miedo, esperanza, consentimiento, confianza, envidia. Tres de ellas, ¿cuáles abrirán el camino? Corte limpio, completamente. No hay cura para lo que te voy a hacer. Tirar de la piel prístina. Pensamientos de la mente. ¿Qué temes, Kiki? ¿Rubik?
habían traído aquí? Laura, ¿dónde estás? Sé que estás aquí. Te oigo respirar. Otros ricachones, comprando todas nuestras tierras. Ahora van a ver quién es el dueño en realidad. Creo que allí hay niños. No he oído nada. ¿Pero qué? ¡Socorro! ¡Abrid la puerta! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Tienes que subir! ¡Mierda! Mejor me largo de aquí. Allí. Oh!
quedando sin fuerzas. Mis hijos. Quiero. Beatriz, ya hemos hablado de esto.